¿Qué onda, gente del Taco Geek? Bienvenidos a un video más en esta ocasión. Y como ya lo vieron, se trata de una taco recomendación más. Y pues bueno, hoy les voy a hablar de... ¡Tan, tan, tan! Star Wars, Darth Vader y la prisión fantasma. Una de las mejores historias de Star Wars en cuanto a cómics. Una de las mejores historias, si no es que la mejor historia de Darth Vader en general. Canon Legends, que bueno, esta es Legends. Y pues bueno... Sin más plática, vamos a comenzar. Este cómic se sitúa entre los episodios 3 y 4. De hecho, ocurre como que será unos 6 meses más o menos después del episodio 3. Ocurre poco tiempo después del 3, eso es lo importante. Y pues bueno, vamos a ver qué nos dice. Palpatine está mortalmente herido y el Imperio se encuentra bajo la amenaza de un golpe militar. Solo Darth Vader podrá salvar al Imperio y a su maestro, revelando los secretos del Consejo Jedi y encontrando la misteriosa prisión fantasma. Esta historia básicamente lo que hace es unir dos eras, que sería la era del Imperio con la era de la Vieja República, ya que algunos eventos de Clone Wars influyen en esta serie. Realmente no sé si todos los personajes que salen en esta serie salieron en algún cómic de Clone Wars o no, que creo que no, pero... El punto es que las guerras clon son una parte importante para el desarrollo de esta historia. Vemos escenas que se sitúan tanto en las guerras clónicas como en la era actual, o bueno, la era de este cómic. Y pues la historia, como ya lo escucharon, básicamente hay un intento de golpe militar. Lo curioso de esto, de esta historia, es que Vader no es el protagonista como tal. Obviamente si aparece, si tiene pues una gran participación, pero no es el personaje, no es el personaje sobre el que gira todo. No es el protagonista como tal, sino que es más como que una guía, por así decirlo. Aquí el protagonista es un teniente recién graduado llamado Lorita Tom. Lorita Tom es uno de los soldados más leales al Imperio. Su ideología entera gira alrededor del Imperio, cómo servirle al Imperio. Pero no en su beneficio, no en beneficio personal, sino en beneficio del mismo Imperio, que eso es algo muy chido porque casi todos los oficiales imperiales son lo contrario. Y pues bueno, Lorita Tom obviamente admira a Vader como todos los imperiales, porque Vader pues es una figura de liderazgo real. Él en las batallas siempre está al frente, él nunca va a mandar a nadie si no va él y así. También tenemos a la figura del Grand Moff Tarkin, que al igual que Vader, le faltan extremidades. A Lorita Tom también le faltan extremidades. O sea, los tres protagonistas, que son Vader, Trachta y Lorita Tom, todos de una u otra forma están lisiados. Trachta, por ejemplo, no tiene ojos, le tuvieron que poner sensores. Creo que tampoco tiene brazos. Y eso está muy chido, la neta, porque pues básicamente nos cuenta cómo este trío de personas que nadie pensaría que podrían vencer un golpe militar de la magnitud que está aquí, lo hacen. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a ver el arte del cómic? Vamos a ello. Aquí está Darth Vader y la prisión fantasma. Esta edición es la edición que sacó Panini Comics de la colección de Legends. Es el número 12. Y pues vamos a ver el arte. Aquí está, solamente son 5 partes, pero en esas 5 partes créanme que desarrollan una historia increíble. O sea, es de lo mejor que puedes leer de Star Wars. Aquí está la portada del número 1, que es la que está en la contraportada. Honestamente, esta portada del número 1 está mejor que esta mamada que pusieron, pero bueno. Vean el arte, o sea, el arte es un arte, por así decirlo, más artístico y realista. Ahí está Lorita Tom. Uy. Aquí está Lorita Tom, este es Lorita Tom. Les digo, aquí están recién graduados justamente. Aquí está todo. Hasta aquí aparece Vader, hasta como el final del primer número. Como ven, el Lorita Tom pues le falta un brazo. De hecho, su historia sí nos la cuentan, o sea, por qué está así. Pero vean, les digo, el arte es está muy bueno. Palpatine, sí se ve un poquito raro Palpatine con ese arte, pero
Pero en general ustedes lo pueden ver y es un arte bastante, bastante, bastante bueno. Ah, este era Trachta. Este güey de aquí es Trachta. Grand Moff Trachta. Por ejemplo aquí. A ver, aquí está Vader asesinando a una Jedi. Este era Moff Tarkin. Y aquí hay partes de la guerra de los clones. Aquí está Mace Windu, Obi-Wan, Yoda. Creo que sale Anakin también, así, Anakin. Entonces, pues como ven, es una historia bastante interesante, bastante buena. Y la verdad es que no se van a arrepentir de leerla, sobre todo si son fans de Star Wars. Esta sí es una lectura obligada, totalmente. Si son fans de Star Wars, tienen que leerla, tienen que checarla y pues formarse su opinión. Pero la neta es que esta lectura sí es un must read. Y pues bueno, hasta aquí la Taco Recomendación del día de hoy. Ya sabes que si te gustó le tienes que dar like, compartirla y suscribirte para más contenido así. En la parte de la descripción te voy a dejar los links a mis redes sociales y los demás canales que conforman esta familia del Taco Geek para que vayas y te suscribas. Yo me llamo Ajax y soy el Taco Geek. Hasta la próxima.